página Estamos en el principio de la cuarta línea. Dice, una persona puede calentarse enfrente de una fogata y después ir y jugarse con agua fría. Y no decimos que el agua se está calentando porque él mismo está caliente. Pero al revés no. No puede primero jugarse con agua y después ir y calentarse en la fogata. Eh, dice la brighta ¿por qué Mafshir Maim? Porque agua hace que el agua se caliente. Ahora, pero dice la brita Mafshir, que decir, se vuelve solamente posher, se vuelve solamente tibia el agua y no muy caliente. Entonces vamos a ver más adelante en la página. Que un agua que se calienta no más a estar tibia y no está hirviendo, no está ya soleted, como vamos a ver más adelante, no es una labor, no es una prohibición de bishul, de cocinar en Shabbat. Entonces, ¿cuál es la prohibición acá? Explica Tosfot que en el momento que el agua se calienta, aún que solamente a estar tibia, es como si él se está bañando con agua caliente, que esa es la prohibición en Shabbat. Sigue la camarada, trae otra braita, adam, aluntit, be Dice la braita, la persona puede calentar una aluntit como una toalla y ponerla encima de la barriga para curarse si tiene algún dolor. Y aquí aparentemente hay una pregunta, sabemos que es prohibido hacer en Shabbat medicinas, al menos que haya picohnefes o otras razones. Entonces, ¿por qué aquí es permitido? Explica el Toso porque no parece como una medicina, sino una persona quiere ponerse una toalla un poco caliente sobre la barriga, no parece que se está curando, entonces él lo puede hacer aún si lo hace para algo médico. Y sigue la bright dice: Ubilvade shelo kumkumus shel maim chamim veanichenu al bnei dice la beta, pero no puede traer una tetera con agua caliente y ponerla a ella encima de su barriga, dice Rashi, porque tenemos el temor que se, que caiga agua de la tetera sobre su barriga y entonces vamos va a terminar bañándose con agua caliente en Shabbat. Esa es la explicación de Rashi, tosfo dice que tenemos miedo que el agua se caiga sobre la toalla y venga a exprimir la toalla. Entonces, por eso no traer la misma olla pequeña que tiene agua en ella. Y sigue la Baita, dice, Dice la barata, aún si no es Shabbat también, la braita dice, aún si no es Shabbat, también los días de semana también es prohibido traer la olla con agua caliente y ponerla encima. Para que no se venga a regar sobre él y le pase una quemadura. Entonces, por el peligro también durante los días de la semana es prohibido. Y seguimos a la próxima breita que trae la Gemara, que habla de prohibiciones que tienen que ver con la prohibición de cocinar en Shabbat. Y hay tres opiniones en la breita. Entonces, empieza la breita Tano Me vi Adam Kiton Maim, que negue lo bishvil she ihamu, ela bishvil she Sinatán. Dice la Braita, se puede traer un instrumento pequeño con agua y ponerlo cerca a la fogata. Dice la Braita, no, no para que se calienten, sino para que se vaya el frío de ellos, no estén tan fríos. Entonces, según Rashi, dice, Rashi explica que se puede poner el, el, el instrumento con agua en un lugar donde podría llegar a estar hirviendo. Y la braita, lo que dice, es una condición que lo puede poner ahí, pero tiene que co cogerlo de ahí antes de que llegue al calor, que desde ahí empieza a hacer una prohibición de cocinar. Hay otros mefashim que explican que la braita permite poner el instrumento en un lugar donde no puede llegar a cocinarse, a calentarse tanto que sea considerado co cocinado, sino solamente en un lugar donde va a quitarle el frío, pero no lo va a cocinar. Vamos, ese es Kamen. Opinión segunda Raviu que Omer Mevia Pach shel Shemen, que nega de medura lo bishvil ela bishvil Otra la segunda opinión de en la Brita no habla del agua, en el agua es, es aceptado lo que dice Tanakama. habla Rabiuda de un instrumento con aceite y dice que también se puede traer un instrumento con aceite, ponerlo enfrente de la fogata cerca de la fogata y dice con la condición que no se llegue a cocinar, sino solamente a fallar, que llegue a estar tibio. Y si es de esa forma, es permitido otra vez como según Rashi. Que es decir, se puede poner un lugar donde puede llegar a cocinarse, solo que hay que quitarlo de ahí antes. Según otro de Farshim, es prohibido poner un lugar donde puede llegar a cocinarse, solo en un lugar donde solamente se va a poner tibio y no cocinar. תרסה לאופיניאן לברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר אישה סחה ידה שמן ומחממתה כנגד המדורה וסחה לבנה קטן ואינה חוששת. דיסר רבן שמעון בן גמליאל נוספו פונלו לאינסטרומנטום פרנטל החוקתא לא כפוי אסר אס. Ponerse el aceite encima de la mano y entonces ir a calentarse enfrente de la fogata y después puede ungir ese aceite a su hijo, etcétera. Usar ese aceite que ya se calentó un poquito, pero no de forma de ponerlo en un instrumento. Y ahora Lagmara va a explicar más las opiniones. Empieza Lagmara preguntando con respecto a Tanakame y Baelaú. Shemen maule tanekame. Tanekame, la primera opinión en la Bright habló solo de agua y no habló de aceite. Pregunta la Gemara: ¿Qué opina Tanekama con respecto al aceite? Entonces dice la Gemara: Rabi y Rabbi se dicen que Tanekama eh, opina que se puede. Después la Gemara va a explicar qué y se dicen que Tanekama opina que se puede. Después se puede. y al revés: Tanekama viene a prohibir. Y entonces ahora la Gemara explica. Rabe ve y sev de amretar Explican la braita así. Shemen afal pisha yad soledet bo mutar. Que tanakama shemen en bo mishum bishul. Explican, la opinión de tanakama es que el aceite se puede poner enfrente de la fogata, no como el agua solo para quitar el frío, sino se puede poner aun que llegue al calor uh, que es llamado yad soledet. Eh, cuando es considerado que algo se empieza a cocinar en líquidos, cuando llegan al calor de yad soledet. Eh, yad soledet es, Rashi explica que la soledet quiere decir que la persona mueve la mano, coge su mano de ahí, soledet de ahí, es decir, se mueve de ese lugar. Cuando una persona mete la mano algo que es caliente. Entonces el instinto de él es inmediatamente coger la mano para atrás. Eso es yad soledad. Si el agua no es caliente, no la va a coger. En el momento que el líquido llegan a estar yad soledad, es considerado que se empezaron a cocinar. Y a veces puede ser toda la cocinada de ellos. Es, a veces, es eh, De ahí en adelante también es más cocinarlos. Pero desde ahí ya es considerado que cometió la prohibición de yad, de cocinar, dice Tanakama. Eso es en otros líquidos, en aceite se puede llevarlo al calor de ya porque piensa Tanakama. Shemen en bo no existe cocinar el aceite, quiere decir que el no hay beneficio cuando uno calienta el aceite, el aceite no cambia por ser calentado, entonces aún si se calienta a ya no se hace una prohibición de Bishul, por lo tanto, solo agua prohibió poner enfrente la fogata que llegue a soledad pero no el aceite. Ve a viuda, sigue la braita según como explican Rabbe Verabiezef. Ve a le shemen ve efshero lo zeu Entonces viene Rabiuda y le dice a Tanakama: No, aceite si sí existe, lo Si llegue a soledad es una prohibición. Pero llevarlo a estar solamente tibio no es una prohibición y eso es lo que se puede. Rabban y mishum zeu Y viene Rabban Shemal Gamliel y opina como rabiuda que Shemen sí se puede cocinar si llega a Yat soledet es una prohibición, pero agrega algo más, no solamente si llega a Yat soledet, sino al otro extremo, aún... Si llega a estar solamente tibio, efsegó, zeubishulo, también si está solamente posegó, también es considerado que lo cocinó. Por lo tanto, él no permitió poner el instrumento con aceite enfrente de la fogata, sino él permitió solo hacerlo beshinui, cambiando la forma de la labor, que entonces no es una prohibición de oraita, lo permitió. A través de que la persona se ponga el aceite encima y se él mismo se caliente enfrente de la fogata, eso es considerado Beshinui, que le y entonces es que es permitido. Ahora, aquí preguntan si es una prohibición de oraita. Por lo común, no permitimos, Hazar no permiten hacer una prohibición de oraita de, de, shinui, de forma de Shinui, aunque Beshinui no se vuelve no de oraita. De todos modos, por lo común, Hazar lo prohíben. Y el pnei Yoshua quiere decir que también según Rabban Shimon Gamliel, la prohibición de cocinar aceite es solamente de Rabbanán. que decir, el Betsem admite a lo que dice Tanekame que en aceite no existe ser cocinado, solamente una, una prohibición de Rabbanán, especialmente si estamos hablando que se vuelve solo tibio, y en ese caso el, es que es permitido hacerlo beshinui, pero de todos modos eso según es el pnei Yoshua. puede ser que haya otras explicaciones. Eso es la explicación de la brita según rabbi y Rabi Yosef. Rav Nachman bar Yitzchak amar le isugar. Rav Nachman piensa al revés que Tanekame prohíbe más que rabiuda y entonces la explicación de la brita es así. Shemen dice Tanekame afal en ayad soledet bo asub. El aceite aún si no llega ayad soledet, lo que él permitió en el agua, en el aceite aún si no llega ayad soledet es prohibido él piensa que el aceite existe cocinarlo y aún si solo está tibio también es considerado es una prohibición de que está cocinado de los acepta que el aceite se puede se puede cocinar, es decir, existe la prohibición de cocinarlo, pero si es solamente tibio, no. Ve a Rabban Shimon Ben Gamliel, Emeimar Shem Ben Yezbo Mishun Bishulov, Ef zeu Zeubishulov, y Rabban Shimon Ben Gamliel viene y dice que también si está tibio, es considerado que lo cocinaste. Pregunta la Gemara, Rabban Shimon Ben Gamliel, Ainu Tanekame. Según la situación de Rabban Jaberizrak, tanekame y Rabban Shimon Gamliel opinan lo mismo, dice la Gemara, que gmara, ke la yad la diferencia entre Tanekama y Rabban Shimon Ben Gamiel es que según Rabban Shimon Ben aunque el aceite es prohibido cocinarlo desde que llega a ser solamente tibio, pocher, ya es una prohibición, Bechinui que le da si sí se puede hacerlo, por eso se puede poner el aceite encima y él calentarse en la fogata, mientras que tanekama prohíbe también bechinui. עוד פינון טראי לגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל דיסטר רב יהודה נומר שמואל אחד שמן ואחד מים יד סולדת בו אסור אין יד סולדת בו מותר דיסטר שמואל אגוה אי עשיית סון למיל מהלכה הן אלממנטו כג'ג'גן על כלול דיד סולדת אס פרויבידו אי סיימנו דיד סולדת אס פרמיטידו פרמיטו לגמרא ואי חידה מיד סולדת <se dowbanos> Entonces, ¿Cuál es la... el... El, calor, el... el nivel del calor que es considerado Yazoletet? Porque la, el... la expresión Yazoletet, que la persona mueve la... la mano cuando está caliente, cambia entre las personas diferentes y es difícil saber, según esa expresión, cuál es el, eh... el nivel exacto del agua que es considerado Yazoletet. Dice: Sí la barriga de un bebé se eh, le pasa una quemadura por ese nivel de calor. eso es cuando es considerado yad Soledad. El primer Gadim y otros de dicen que estamos hablando de un bebé recién nacido, un bebé recién nacido. si el nivel del calor es tal que le causa una quemadura, eso es considerado Yad Soledet. De hecho la alhaja sabemos que hay una mejor que es muy muy grande. Con respecto a la solidez, desde 40 grados Celsius hasta 70, 80 grados Celsius, hay machloket ¿Cuál es de verdad la medida de la solidez? De todos trae la Gemara un hecho cuenta la Gemara: Mara biYitzchak bar Avdimi pam achat nichnas ti achar Rebi le Beit Amerchats y bikašti le lo pach shel shemen beambati. Cuenta Rebi Yitzchak bar Avdimi que una vez entró después de Rabiudan así, a donde se bañaban ahí. Y vamos a ver más tarde en la cámara que estamos hablando que él se bañó en Shabbat, en Jameit Veria, lo que después de la que de de no bañarse en Shabbat, fue de todos modos permitido, agu fuentes de agua calientes, en Jameit Veria se estaba bañando. Y él quería calentar un instrumento con aceite, meterlo adentro del Ambati, del lugar donde se estaba bañando, Revi, magli Revi le dijo, no. Tolbeklishani veteen. Rebi le dijo: no, no metas el instrumento al agua, sino coge un, con un instrumento agua de, del lugar donde me estoy bañando y pon el instrumento con aceite en ese lugar y no en el ambati, no donde se estaba bañando. Dice la Gemara: aprendemos de lo que le dijo Rebi tres cosas. Shmamina, tlat, shmamina. Primero, el aceite existe la prohibición de cocinarlo, porque ¿por qué no le permitió meter el instrumento a donde él se estaba metiendo? Para que no se llegue a cocinar. Entonces, aprendemos que en aceite existe que se cocine. También aprendimos que cuando es cliché, cuando no es el agua, que vino directo de la fuente del agua caliente que entonces está hirviendo, sino en el momento que lo pasa ese agua a otro instrumento que ya haya cliché, entonces ya sí se puede eh, meter el instrumento con aceite en él, quiere decir que cliché no cocina, aunque calienta, no cocina, beshmaminey f llegó. Zeu bishulo. Y otra cosa, dice la Gemara, que aprendemos que también cuando no llega a Soledet, según Rabbi, si no solamente se calienta a menos de eh, Yatsolete, sino a estar tibio, también ya es la prohibición de cocinar, porque vimos que Rabbi no lo dejó meterlo aún al lugar, a la agua donde iba a poder llegar a estar tibio, ya lo prohibió. Entonces, vemos que también. Cuando llega a estar tibio, también existe en él que, se, es, que, es, que es considerado que se cocinó. Ahora, pregunta la camarada Eiji Abidaji, ¿cómo Rebbi le dijo al alumno, a rabí Sakbar Abdibi, le dijo algo de Alajá cuando se está bañando, cuando está en el merhats? Ve Amar Rabi Barbar Hana, Amar Rabi Johanan, vehol ma comutar le arer, huzmi beita merhats, beita kise, dice Rabi Johanan que en todo lugar una persona puede pensar en divrei Torah y decir divrei Torah menos en el Beit Hamirchatz que había ahí mucho eh, eh, por el calor el lugar no era limpio u beta aquí y también en los baños también es prohibido pensar y con más razón hablar divrei Torah entonces como Revi le dijo algo de Alája en el Beit Hamirchatz dice la mujer bilshon hall tal vez Revi le dijo no en la zona cortes sino en otro lenguaje וכי בלשון חול אמר לי, ואמר אביי דברים של חול מותר לומרן בלשון קודש, ושל קודש אסור לומרן בלשון חול. דיסי אביי כקוסס כסון נו דקדושה, כספוינט דסי, ספוינט דסי דאון אין לשון הקודש. קוסס כסון דקדושה כספרוידסי לוס, און, סינוס לשון הקודש, תמיין סי לשון חול, תמיין ספרוידסי לוס. דיסי לגמרא, אף הוא שמי דיסי לגמרא פרה. Eh, 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 para salvar a alguien de una prohibición es diferente. En ese caso, aún el Beta aún el Beta se puede decir Dibreik break dusha para que el otro no cometa un pecado. Como el alumno iba a meter el instrumento con aceite en el agua y eso es una prohibición, por eso Rabbi podía decirle no hacerlo. די דליסר גמרא תאוואטרא ונפוריוה, דאמר רב יהודה מר שמואל מעשה אוטרו איצ'ו, מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ. דמיין, אונא לונו אל רבי מאיר, קנטרו את רז דאל על בית המרחץ, אין שבת, וביקש להדיח קרקע. קונטריאל פרסונאים פולטנטה איווה בניארסן תעשו את לימפיהו הנלוגר אל כליה Lavar el piso. El amarlo él mismo le dijo: No, no, es, no se puede lavar el piso. La prohibición de lavar el piso es porque si hay huecos en el piso, la persona mientras lava va a llenarlos y enderezar la tierra, y eso es boné. Entonces prohibieron también lavar el piso. La suhlo karka quería ponerle agua donde él se iba a bañar, se ponía un agua con eh, olor agradable de hierbas. Y también ahí le dijo a Maglo en Sahin también le prohibió para que no llegue a ser boné. Que aprendemos de eso. Alma afushe me isure shani. A le afushe me isure shani. Aprendemos de eso que, para, eh, que una, para salvar a alguien de cometer un pecado es diferente. si se puede. Y también aquí en el caso de Revi, para esa razón se podía decir dibreik de du shan. Y sigue la Gemara y trae otra conclusión que aprendemos del hecho de Rebí. Ama Ravina, dijo Ravina, Shmamine, Shmamina, amevashel behamait vege be Shabbat, Dice Ravina, aprendemos también del hecho de Rebí, que el que cocina en shameit eh, en vege, es decir, en fuentes de agua caliente, en Shabbat, comete una prohibición de oraita y hayab, es decir, tiene que traer un korban hatat. De A más de Rebi, ave, y porque el hecho que pasó con Rebi fue después de todas las gzerot que hablamos de qué se puede y qué no se puede bañar, dónde se puede y no se puede bañarse en Shabbat, quiere decir que Rebi tiene que ser que se bañó en Jameitveria. en Jameitveria. y de todos modos vimos que le dijo a uno no meter el instrumento ahí, quiere decir que el que cocina en esas aguas, es una presión de oraita. Ahora, el Hidush en eso es que ya vimos que esas aguas no son calentadas, según Jajamim, no es, son, se calientan del fuego, no son derivados del fuego, sino del sol. Y en derivados del sol no hay Bishul de oraita. Pregunta la Gemara: Eini ve me Patu. dijo que el que cocina en eh, Hamait está Patu. No tiene que tener el corban hatar, es decir, no es una presión de oraita. Entonces, ¿por qué Rabina? dijo que es una prohibición de oraita dice la grabará dice la no también rabina lo que dijo hayav que, es, que cometió una prohibición no es que tiene que traer un korban hatat sino es que hayav tiene la, el castigo de recibir un makat mardut un latigazo que es el castigo que recibe una persona que hace una prohibición de rabanán y no de oraita quiere decir que también rabina acepta que la prohibición de cocinar en Hamait Beria no es de Olaita, sino solamente de Rabbanán. Y sigue la Gemara a un tema nuevo con respecto ahora a la prohibición de nadar en ríos en Shabbat. Hay una prohibición, una gzera de Jajamim, que la persona no nade, no se meta a nadar en ríos en Shabbat por el temor que él vaya a Preparar un Javich el shayatín, que venga a prepararse un barco pequeño para, eh, para eh, estar en él, en el río. Entonces le prohibieron también nadar en él. Dice la Amara Amagaviseira, Ana Hazitei de Shat beambati. Yo vi a bau que se estaba bañando en un Ambati, que es como una piscina. Velo y y y Lo Akar. Pero no sé si él nadó ahí. O él tal tiempo tenía los pies en la tierra que entonces no se parece a nadar en el río. Dice la Gemara, pshita de lo akar. dice la Gemara, es obvio que él no subió sus pies, no se puso a nadar. De Tania, porque se ha escrito en la braita claramente, lo yashut Adam Bebreja Meleamai. Una persona no, nada, lo yashut no, nade en una piscina. Eh, llena de agua, que decir, aunque no es un río, no es un reshut, de todos modos es prohibido. De o y aún si la piscina está en un dominio privado, que aún si él saca agua él, si él echa agua fuera, de todos modos no va a pasar una prohibición, que decir, no va a sacar el agua y pasarlo más de Dale Damot. En, un, en el dominio público, que entonces podríamos decir que esa es la razón de la prohibición. No, aún si está en el Hatzer, en un dominio privado, que si él echa el agua no es una prohibición, de todos modos es prohibido eh, nadar ahí. Entonces vemos que aún en, un, en una especie de piscinas diferentes también es prohibido nadar en Shabbat. Dice la Gemara, lo Kashia, ha de leitle gidudei, Ah, de Dice la camarada, hay una diferencia cómo son las paredes de aquel piscina. Si las paredes son altas si, eh, y entonces se nota que no es como un río. En ese caso fue que Rabí eh, vio a rabia Abao nadando y entonces tenía la duda si también ahí hay será que sea como el río o no, porque como se nota que no es un río porque tiene paredes grandes, entonces Tal vez ahí sí es permitido nadar. El caso que la braith está hablando es cuando no hay paredes altas y entonces se parece al río. Y en ese caso es que la breita dijo y, en, que es, oh, y entonces es obvio para nosotros que es prohibido nadar y es parte de la de no nadar en el río. Y hasta aquí, Beth Muchas gracias, Bratzlah.